Sí, muy buenos días chicos, estamos retransmitiendo el equipo de Lyon, ¿vale? Mi nombre es Borja y vamos a dar una clase de ella, entrenamiento interválico con intensidad adaptada, ¿vale? La idea del entrenamiento de hoy va a ser hacer dos circuitos compuestos de seis ejercicios diferentes y vamos a trabajar 45 segundos en cada uno de los ejercicios. Descansaremos 15 segundos cuando completamos los seis ejercicios diferentes. Vamos a descansar un minuto y medio y volvemos a darle una vuelta al mismo circuito con los seis ejercicios. Descansamos otra vez, cambiamos, marcaré nuevos ejercicios y volveremos a hacer exactamente la misma dinámica. Haremos otra vez seis ejercicios, 45 segundos en cada uno de los ejercicios y 15 segundos para cambiar de ejercicio. Dos vueltas al último circuito y terminaremos con estiramientos y una pequeña relajación. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar poco a poco, calentando y simplemente empezaremos diciendo que sí, mirando arriba y abajo. ¿Vale? Estaremos aquí mirando arriba y abajo. Recordarles, chicos, que la intensidad la van a ir adaptando ustedes. Yo marcaré diferentes ejercicios, ¿vale? Decimos que no. Y variantes para cada uno de los ejercicios. Si ustedes ven que tienen que pasar a la variante, sin problema. Trabajamos con la variante y al ritmo que necesiten. ¿Vale? Vamos a tener las manos en los hombros y vamos a ir hacia adelante. Flexionamos un poco rodillas, descargamos lumbar. Estamos ahí. ¿Vale? Vamos hacia atrás. ¿Vale? Vamos a abrir y cerrar. Para la clase de hoy, chicos, ya que lo vayan pensando, cuando terminemos el calentamiento, les daré un momento para que vayan a buscar o bien una camisa vieja o una toalla pequeña, nos va a servir. ¿Vale? Vamos a trabajar con ella, entonces necesitaremos ir a por una de esas toallas, ¿vale? O una camisa. ¿Vale? Vamos a abrir bien el pecho, llevamos la cadera atrás, empujamos rodillas hacia atrás. Y quiero notar el isquio, la parte de atrás del muslo. Hacemos cinco reverencias. Muy bien. Vamos a apretar el abdomen y vamos a ir rotando el tronco. El talón se levanta ligeramente del suelo. Notamos lumbar y oblicuos. Muy bien, pasamos a la rodilla, vamos adelante y atrás con las rodillas. Muy bien, llevamos rodillas hacia afuera ahora. Bien. Abrimos las piernas por fuera de los hombros. Desde aquí llevamos cadera atrás, activamos bien isquio, tocamos delante, tocamos detrás y tocamos el techo. Cinco repeticiones. Adelante, atrás y el techo. Bien, ahora haremos cinco sentadillas para la derecha, cinco sentadillas para la izquierda. Las piernas las mantengo igual, súper importante. Cadera va hacia atrás y hacia abajo. No quiero ir adelante, cadera atrás y abajo. Cinco por lado. Entonces, ahora vamos a poner de rodillas y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a flexionar y extender bien el tronco, ¿vale? Como si fuese un gato, y paso a extenderlo bien.
5 repeticiones. Muy bien. Vamos a calentar ahora las muñecas. Lo que quiero hacer es apuntar con los dedos hacia afuera y voy a ir moviendo o basculando el peso de lado a lado. Me voy hacia adelante, voy hacia atrás, adelante, hacia atrás. Sigo ahí. Eso, ¿eh? Empezamos a calentar abdomen y glúteo. Lo que voy a hacer es voy a apoyar la mano derecha en el suelo, la pierna contraria apoyada en el suelo, la rodilla izquierda en este caso, y voy a hacer 5 repeticiones por lado, extendiendo la mano a la vez que extiendo la pierna. De aquí, extiendo, aguanto 2 segunditos y vuelvo. Son 4. Una más. 5, perfecto, chicos. Cambiamos de lado. Voy, siento. Muy bien. Vamos a activar el glúteo. Voy a juntar la planta del pie. Me voy a acostar en el suelo. Voy a cerrar ligeramente las rodillas y desde aquí subimos cadera y aprieto glúteo. Y va. Hacemos 6 reps. Subo arriba, 1, 2 y bajamos. Y va. 4, muy bien. Y perfecto, chicos. Empezamos a subir un poco la frecuencia cardíaca a la vez que calentamos bien a nivel muscular y vamos a empezar simplemente haciendo 20 jumping jacks. 20 jumping jacks, abro y cierro. ¿Vale? Cuando bajen, manos arriba, cierro, manos a los costados. ¿Vale? Hacemos 20 repeticiones. Vamos a ver. Ahora, voy a abrir bien el pecho, voy a bajar con las manos a la punta de los pies, voy a caminar hacia adelante, cuando llego a una posición de estancia, tocaré 4 veces los hombros y vuelvo. 5 repeticiones. Bajo, posición de plancha, 1, 2, 3, 4, vuelvo hacia atrás. Llevamos una, otra. Bajo, plancha, 1, 2, 3, 4. Y vuelvo hacia atrás. Son 2. Y volvemos hacia atrás. Y una última. 1, 2, 3, 4 y me quedo. Entonces, ahora, desde esta posición, lo que voy a hacer es una flexión. Flexión, dedos apuntan hacia afuera y el codo bien pegado al tronco. Si no puedo hacer una flexión con punta del pie, la haré desde las rodillas. La idea es flexión y metemos la cabeza entre los brazos. Flexión, cabeza entre los brazos. Si no puedo, rodilla, flexión, punta del pie, cabeza entre los brazos. 5 repeticiones de esto, chicos. Buscando buena movilidad en el hombro cuando voy atrás. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer ahora 10 sentadillas. Sentadillas. Me imagino que tengo una cuerda que me tira hacia atrás y llevo el peso siempre hacia el talón. 10 repeticiones de sentadilla normal. Muy bien. Son 9. Y 10. Volvemos a subir la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer 20 rodillas arriba.
Cuento una vez cada vez que subo la rodilla, ¿vale? Vamos a ver. Bien. Hacemos 20 ya en pinchazo, ¿sabes? Chicos, tenemos el calentamiento hecho ya. Recordamos que necesitamos una toalla para realizar los circuitos que vamos a hacer hoy. Si no tenemos una toalla, me sirve una camisa vieja, una sábana, lo que necesiten, ¿vale? Lo que puedan encontrar por casa. Voy a ajustar esto un segundo. Aquí. Vale, ahora se verá mejor seguramente. Ay. ¿Vale? Perfecto. Ok, entonces, ahora vamos a empezar a explicar los circuitos. Recordamos que vamos a trabajar 45 segundos por cada uno de los circuitos. ¿Ok? Por cada uno de los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer es squat hop, una sentadilla agarrando la toalla. Voy a hacer una sentadilla, ¿vale? Voy a tirar hacia afuera. Voy a levantar, bajo, aprieto, subo, bajo, abro, subo, bajo, aprieto, ¿vale? Y vamos a estar variando. Cuando tiro, quiero notar la parte posterior del hombro. Cuando lo junto, quiero notar un poco pectoral y la parte interior del hombro, ¿vale? Pero un segundo, lo tengo por aquí. Ahí, ¿vale? Siguiente ejercicio. Spider-Man push-up. Vamos a hacer una flexión. Y cuando estoy en la posición de flexión, voy a llevar la rodilla al codo. Y extiendo. Flexión, rodilla al codo y extiendo. Si no puedo, empezaré con flexión normal. Y si no, apoyando rodillas. Abajo. Ya. En la siguiente, vamos a dejar la toalla en el suelo. Lo que voy a hacer es apoyar los talones en la toalla, voy a acostarme hacia atrás, subiré cadera, extiendo piernas y vuelvo. Extiendo piernas y vuelvo. Si me cuesta, extiendo piernas al suelo y vuelvo. ¿Vale? Si soy capaz de aguantar siempre cadera arriba, trabajamos con cadera arriba. ¿Vale? En el siguiente, chicos. Vamos a trabajar acostados en el suelo. Y desde aquí lo que voy a hacer es levantar el tronco. Voy a extender y tirar hacia afuera de la toalla. ¿Vale? Espera un segundo. Por aquí. ¿Vale? Voy a levantar, tirar hacia afuera de la toalla. Llevo la toalla al pecho y extiendo. Toalla al pecho y extiendo. ¿Vale? En la siguiente, sentadilla y vamos a hacer un reverse lunge. Sentadilla, reverse lunge. Sentadilla, reverse lunge. Sentadilla, reverse lunge. Si no pudiese hacer el reverse lunge, directamente sentadilla, paso, bajo un poco y subo. Sentadilla, paso, bajo un poco y subo. ¿Vale? En vez de llevar la rodilla al suelo. Y por último, down. Up. Y rodillas arriba. Manos al suelo, piernas atrás y llevamos rodilla arriba. Otra, atrás y arriba. Si no puedo, manos al suelo. Paso atrás, adelante, adelante, subo rodilla y vuelvo. ¿Vale? Bien, chicos, estos serían los 6 ejercicios que vamos a trabajar en el primer circuito. Recuerdo que haremos 45 segundos de cada uno de los ejercicios y tendremos 15 segundos para cambiar. ¿Ok? Voy a poner el cronómetro y la música. Vamos allá.
Perfecto, y vamos a poner la música. Vale, chicos, cuando cuente a la cuenta atrás, comenzamos con el primer ejercicio, que recuerdo que era sentadilla tirando con la toalla hacia afuera, ¿vale? Chicos, estamos en 5, 3, 2, 1, vamos allá, empezamos el primer círculo. Tiro la toalla hacia afuera, abajo, y arriba, abajo, y abajo, y arriba, abajo, hacia afuera, y arriba. Afuera. Activando bien hombros. Tres, dos, uno, descansamos. Muy bien. Spider-Man push-up, flexión y rodilla al codo. Si no puedo, flexión normal. Cinco, tres, dos, uno, vamos allá, abajo. Si no puedo, rodilla al suelo y aquí. Cinco, tres, dos, uno, descanso. Ponemos toalla en el suelo. Apoyamos talones sobre la toalla y subimos bien cadera arriba. Tres, dos, uno, vámonos. Subo cadera, extiendo rodilla y vuelvo. Segundos más, chicos. 3, 2, 1, perfecto. Nos acostamos boca abajo ahora. Levantaremos el pecho y tiramos hacia afuera con la toalla. 3, 2, uno, levanto tronco, tiro hacia afuera y llevamos la toalla al pecho. Aguantando esa tensión en la toalla. Si he de descansar, descanso y vuelvo a empezar. Tres, dos, uno, descanso. Muy bien hecho, chicos. Perfecto. Haremos una sentadilla ahora. Pulso pierna por detrás y bajamos. ¿Vale? Tres, dos, uno, sentadilla, cruzo pierna abajo. Sentadilla, cruzo. Thank you.
5 segundos más. Descansamos. Ahora, manos al suelo, atrás, adelante. Ya. Es el último, chicos. 3, 2, 1, vamos allá, abajo, arriba, luego. Chicos. Dime. Sí. Vale. Vale. Y descanso, chicos. Muy, muy bien. Vale. Descansamos un minutito y medio, chicos. Muy, muy bien hecho. Bien. Vale, vamos a dar una opción a la hora de trabajar el de la espalda, cuando estamos acostados. Vale, podemos, en vez de mantener tensión en la lumbar y levantar el pecho, puedo apoyar la frente en el suelo y trabajar por detrás de la nuca. Vale, si noto que estoy tensando demasiado, que no puedo hacerlo, frente al suelo y trabajamos detrás de la nuca manteniendo la tensión en la toalla, ¿vale? Descansamos un poco, bebemos agua y volvemos a repetir. Perfecto. Recuperamos un poco y volvemos a darle otra vuelta, chicos. ¿Vale? Estamos listos ya. Empezamos en 30 segunditos. Volvemos a poner música. Chicos, con sentadilla, con la toalla, abro, bajo, cierro, subo, ¿vale? Estamos en 3, 2, 1, volvemos a empezar, estamos allá, con la toalla, tiro hacia afuera, cierro, subo. Bien. Tres, dos, uno, descanso, muy bien. A flexión, llevando rodilla hacia el codo. Tres, dos, uno, una flexión, rodilla al codo. Si no puedo, rodilla al suelo y continúo haciendo presión. Tres, dos, uno. Descansamos, chicos. Muy bien. ¿Vale?
colocamos la toalla en el suelo, apoyo los pies y los talones en el suelo, en la toalla, vamos abajo, subo cadera y extiendo en 3, 2, 1, cadera arriba, extiendo y flexiono rodillas. Segundos. 3, 2, 1, descansamos. Boca abajo, agarramos la toalla con las dos manos, extiendo el tronco y giramos, ¿vale? En 3, 2, 1, vamos allá. Recuerdo que si no puedo, frente al suelo y vamos por detrás, tirando hacia afuera de esa toalla. Aguanto bien esa tensión. Tres, dos, uno, descansamos, chicos. Muy bien. Ahora hacemos una sentadilla, cruzo pierna y rodilla al suelo. En tres, dos, uno, vamos a ello. Son 3, 2, 1, descanso. Muy bien, chicos. Último, atrás, adelante y rodilla arriba. Estamos en 3, 2, 1. Segundo, hacerlo. 3, 2, 1, descansamos. Muy bien. Primer circuito completo. Muy, muy bien. Ahora, chicos, paso a explicar el segundo circuito. En el primero de los ejercicios vamos a trabajar piernas en sentadilla, y para eso voy a colocar la toalla en el suelo haciendo una línea recta. Lo que quiero hacer es hacer una sentadilla en un lado de la toalla, salto y entro en sentadilla por el otro lado. Si no puedo, sentadilla, paso, sentadilla, paso, sentadilla. ¿Vale? El siguiente ejercicio que vamos a hacer es, voy a hacer un arco con el cuerpo. Solamente voy a tener la espalda baja apoyada en el suelo. Desde aquí
subiré las manos y subiré las piernas. Agarro la toalla con las manos, la pongo entre las piernas y extiendo. Recojo y extiendo. Trabajando aquí 45 segundos. Si no puedo, lo que voy a hacer es una flexión, dejo la toalla en el suelo y vuelvo. Y me da bien. ¿Vale? Estaré trabajando aquí, ¿vale? La primera opción, en alto, punta del pie, levanto y recogemos. Muy bien. El siguiente, chicos. Voy a sentarme y voy a poner la toalla en la planta del pie. Desde aquí, la idea es abrir bien el pecho, voy a tirar con los codos pegados al tronco y voy a empujar y bajar lento. Vuelvo, empujo y bajo lento. Vuelvo, empujo y bajo lento. Lo quiero notar en la dorsal, ¿vale? Y en el centro de la espalda. Vamos activando bien y volvemos lento a la vez que empujo con la pierna. Muy bien. Siguiente. Trabajo aeróbico y abdomen. Voy a saltar. Me voy a tirar hacia atrás. Y me levanto. Salto. Atrás. Me levanto. Si no puedo, lo que vamos a hacer es me siento, sudamos y me levanto con cuidado. ¿Vale? Directamente, sentado, atrás y me levanto. Y saltamos. Muy bien. Siguiente, trabajo de tríceps. Voy a apoyar los talones en el suelo y voy a subir la cadera. Los dedos apuntan en diagonal hacia atrás. Desde aquí, subo cadera y simplemente llevo el culo al suelo y extiendo. Culo al suelo y extiendo. ¿Vale? Lo quiero notar en el tríceps. ¿Vale? Muy bien. Y el último, chicos, vamos a hacer un burpee pecho al suelo y me levanto y voy a hacer dos jumping landings. Uno, dos, burpee. Uno, dos, burpee. ¿Vale? Si no podemos, haremos down and up, paso atrás, vuelvo, vuelvo, paso ligero atrás, paso ligero atrás y vuelvo. En la escalada, en la segunda opción, no hace falta tocar con el pecho del suelo, ¿vale? Muy bien, chicos, nos preparamos. Bebemos un poco de agua y empezamos con la primera vuelta al segundo circuito. Vamos allá. Volvemos a poner música. ¿Vale? Estamos en 5 segundos empezando con el salto. 3, 2, 1, saltando por encima de la cuerda. Sentadilla y salto. Bien. Sigo. 5, 3, 2, 1. Descanso. Trabajando abdomen en alto. Más todavía en la mano. Tres, dos, uno, alto. A la punta del pie y vuelvo. ¿Te puedo? Si no puedo, a
abdominal y baja. Tres, dos, uno, bien. Haciendo remo, trabajando remo con la pierna en la toalla. Abrimos bien pecho y el codo bien pegado al tronco. Tres, dos, uno, tiro de la toalla, empujo con la pierna, aguanto en ese. Codo bien pegado al tronco, chicos. Tres, dos, uno, muy bien, chicos. Reverse burpee, culo al suelo, me acuesto y me levanto. Si necesito apoyar manos, apoyo manos sin problema. Tres, dos, uno, vamos allá. Y arriba. Muy bien, chicos. Tres, dos, uno, descanso. Trabajo de tríceps. Culo apoyado, dedo apunta en diagonal hacia atrás. Dos, uno, descanso. Nos vamos con el último, gorila burpee. Tres, dos, uno, vamos allá, pecho al suelo. Y dos jumping lunges. Seguimos. Muy bien. Tres, dos, uno, descanso, muy bien, chicos. Muy, muy bien hecho. Descansamos un poco, bebemos agua y volvemos a empezar. Muy, muy bien. Recordamos un poco ejercicios, chicos,
sobre todo en el reverse burpee, intento sentarme sin apoyar las manos y subo igual. Si no puedo, apoyar las manos, toco atrás y me incorporo y saltamos. ¿Vale? Va muy, muy bien. Vamos allá. Eso es. Recuperamos un poco, bebemos agua y volvemos a empezar. Última vuelta. Muy bien. Eso es. Pues chicos, empezamos la última vuelta en 15 segunditos. Estamos. Tres, dos, uno. Toalla al suelo y vamos allá. Sigue. Aguanto. Cinco, tres, dos, uno, descansamos. Muy bien. Preparados con el arco. Y cambiando la toalla. Tres, dos, uno, vamos allá. ¡20 segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descanso! ¡Muy bien! Al siguiente, chicos. Cambiamos de pierna ahora en el row. Ponemos la pierna contraria y vamos tirando bien. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y empujo con la pierna! Pongo bien pegado al tronco, no quiero estar aquí. Bien pegadito. Tres, dos, uno, de pie, chicos. Nos sentamos atrás y saltamos. Tres, dos, uno, al lío. Si no puedo, uso las manos. Ya está, eso es.
5, 3, 2, 1, descansamos. Muy bien. Siguiente, trabajo de tríceps. Nos quedan dos más. Tres, dos, uno, vamos allá. Flexiono codo y empujo, activando bien el tríceps. Bien. Tres, dos, uno, descansamos. Muy bien, chicos, se acaba. Burpee y jumping lunges. Pecho al suelo, rodilla al suelo, rodilla al suelo. En cinco, tres, dos, uno, al suelo. Aprieto, que es el último, quedan 20 segundos. Diez segundos, vámonos. Tres, dos, uno. Se acabó, chicos. Muy bien hecho. Bravo. Muy, muy bien. Perfecto, chicos. Pasamos a estirar ahora, ¿vale? Vamos a bajar pulsaciones, bebemos un poco de agua y empezamos a estirar. Ya. Bueno. Muy bien. Eso es. Y empezamos a estirar, chicos. Vamos a ir con una pierna extendida. La otra la pasamos por encima. Apoyo el codo y estiramos bien. La pierna que tenemos encima, al costado, flexionada, toco la punta del pie contrario. La pierna que está flexionada, la pasamos atrás, me dejo caer un poco, estiramos cuádriceps. Cambian de pierna, una pierna extendida, la otra por encima, mano contraria a la rodilla. Y rotamos. Estiramos glúteo. La pierna que tenemos por encima, a un costado, y voy a tocar la punta de la pierna contraria.
Muy bien. Pasamos atrás, llevamos rodilla al suelo y nos dejamos caer ligeramente. Estirando cuádriceps. Muy bien, chicos. Llevamos la rodilla, las dos rodillas al suelo, ponemos las dos manos delante y nos sentamos en los talones. Metemos la cabeza entre los brazos. Nos sentaremos en los talones ahora, paso el brazo por delante, estiramos hombro. El mismo brazo lo llevamos atrás, estiramos tríceps y hombro. Muy bien, cambiamos de brazo por delante. Muy bien, llevamos brazo por detrás, estiramos tríceps y hombro. Perfecto, chicos. Entonces, ahora vamos a dedicar 5 minutitos a relajarnos. Nos vamos a centrar mucho en nuestra respiración. Vamos a inspirar por la nariz, soltamos por la boca y la idea es intentar despejar la mente de cualquier pensamiento. ¿Okay? Pondremos música, nos acostaremos boca arriba y simplemente nos centramos en nuestra respiración. ¿Vale? Vamos a ello, chicos. Nos acostamos hacia atrás, piernas y brazos extendidos, mirando hacia arriba y cerramos los ojos y simplemente centramos nuestra atención en la respiración. Notamos el peso de la musculatura que cae sobre el suelo. Thank you.
Realizamos tres inspiraciones bien profundas. Soltando completamente el aire, expandiendo bien las costillas al inspirar. Poco a poco empezamos a mover los dedos de los pies, de las manos. Empezamos a flexionar los codos, las rodillas. Abrimos los ojos y muy lentamente, cada uno a su ritmo, nos vamos incorporando. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por haber asistido a la clase. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer y espero haberles ayudado un poco a eliminar esa energía que nos sobra en esta cuarentena. Un abrazo muy grande por parte del equipo de Billón y por mi parte. Me llamo Borja y ha sido un placer, chicos. Un abrazo muy grande a todos. Espero que les haya gustado. Chao.